Nuevamente, bella querida, ¿qué tal? Soy Sandra Rossi y en este nuevo video te vengo a contar varias noticias que han salido en las últimas horas. La más triste del día y la que realmente me ha impactado muchísimo es la de Jesús Mariña. La verdad que me ha sentado mal esa noticia, porque de verdad que Jesús Mariña tenía una cosa de que enganchaba cuando se sentaba en un plató. Y era una persona súper nutridísima a nivel de cotilleo, de chisme, de famosos. Y también a nivel verbal, tenía una forma de expresarse absolutamente nutrida, lo cual indicaba que era una persona sumamente leída e instruida. Y la verdad es que me he sorprendido muchísimo de esta noticia, porque al fin y al cabo uno siempre piensa en positivo, ¿no? Ojalá y se salve, ojalá y salga de esta, ojalá y sea una mala pasada, pero bueno, se ha ido. Escuchando los comentarios que hacían hoy, por lo menos en Ya son las 8, describían a un Jesús Mariña que había vivido muchísimo, ¿no? Y es como yo lo veía, ¿no? Desde en la tele y todo lo que él comentaba, que había viajado muchísimo, que había conocido a demasiada gente, una persona súper cultísima. Y hoy, por ejemplo, en el programa Sálvame, pues no me ha gustado en lo absoluto cómo se han expresado de él, especialmente esa mofa y esa actitud de risa que tenía Jorge Javier Vázquez, simplemente porque Jesús Mariña pues comentó del heredero universal cosas que para lo que ellos se traían entre manos, pues no les gustó eso, pues que Jesús Mariña dijese cosas del heredero universal que jugaban en su contra, ¿no? Por supuesto, a esta productora no le ha gustado, y de hecho tú fíjate que casi ni se manifestó a lo largo de todo este tiempo respecto al tema del heredero universal. Creo que fue dos o tres veces al plató de Sálvame estaba Carlota Corredera, pero de ahí no lo llamaron más. Pero sí que no me ha parecido bonito ni me ha parecido bien cómo estaban en Sálvame. Básicamente se dedicaron como a mostrar esa parte de él que quizás no les gustaba, y yo creo que eso no es un bonito homenaje para un compañero, porque también Mariñas ha sido compañero del Sálvame Diario, del Sálvame Deluxe. Yo creo que no ha sido una bonita despedida, porque además Kiko Hernández se pone a sacar que supuestamente Mariñas un día antes del fallecimiento de Mila Jiménez supuestamente estaba hablando mal de Mila, y entonces ellos, como van de justos y como van de grandes amigos, pues estuvieron criticándolo, y Jorge Javier haciendo mofa de Jesús Mariña. Y no me pareció bonito ni me pareció limpio. Yo creo que más bien denotaba la clase de personas que son, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a poner un simple ejemplo. José Luis Loza, que es un personaje que concursó en Masterchef y en Superviviente, lo ganó en 2017. Pues fíjate tú que yo vi más conmovido a Jorge Javier con el fallecimiento de José Luis Loza que con el de Jesús Mariña. Me quedé de verdad totalmente desconcertada y sorprendida de las risas y de los malos comentarios hacia Jesús Mariña, y no me pareció bien, me quedé sorprendida. Yo pensé que ellos iban a estar conmovidos con esta noticia, pero no sé. Kiko Hernández pues sacó esto de que supuestamente le estuvo hablando mal de Mila Jiménez y decía: se adoraban, no entiendo que dijera las mayores burradas de Mila. Entonces Jorge Javier Vázquez pues ha asegurado que Mila y era muy amiga de él y que hablaba bien de Mariñas. No obstante, no le extraña que Mariñas hablara mal de ella por el siguiente motivo: ella hablaba bien de él, pero él era así, un día te saludaba y al otro te ponía verde. Sin embargo, piensa que las palabras de Mariña no estuvieron acertadas, a lo mejor el día que te mueres no era el día. Irónicamente, en ese determinado momento del programa, ellos han hecho lo mismo con Jesús Mariñas, aunque principalmente todos han sido, que yo no estoy muy de acuerdo, elogio y homenaje a la figura. No ha sido así. Yo sinceramente he visto Sálvame hoy
Y no me ha parecido que le han rendido un bonito homenaje a Jesús Mariñas, porque yo muchas veces pienso que detrás de todo este mundo televisivo y profesional de los medios de comunicación, pues siempre hay envidias y siempre hay rencillas. Y este Jorge Javier Vázquez, pues yo noto que a los periodistas o a los personajes que son súper destacados, él tiende siempre como a tirarlos por el suelo, a echarles tierra, ¿no? A desmerecer, a desmerecerlos como profesionales que han sido destacados, ¿no? Y entonces eso para mí denota es envidia y nada más. Salvo que haya sido extremadamente amiga o cercana de este Jorge Javier, pero del resto, él se dedica siempre es a quitarle a las personas mérito, ¿no? A desacreditarlas. Y yo no entiendo por qué tiene que estar Jorge Javier, que va de persona espiritual, que lee libros de crecimiento y todo eso. No sé por qué tiende a hacer eso. No me parece bonito de su parte y creo que denota mucho la calidad de persona que es. Entonces, en resumidas cuentas, no me ha gustado nada el tratamiento que ha recibido hoy Jesús Mariñas por parte de esas personas que han sido compañeros de él. Pero bueno, Jesús Mariñas lamentablemente pues no ha podido vencer ese cáncer de vejiga con el que luchaba desde hace meses. Hay que recordar que Jesús es periodista de la Prensa del Corazón, ingresó a finales del mes de marzo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid tras complicaciones derivadas de su enfermedad. Ha fallecido en el Hospital San Rafael. Entonces, por deseo de Jesús Mariñas, este miércoles será incinerado en la más estricta intimidad. Para su velatorio no se ha instalado ninguna sala en el tanatorio de Tres Cantos. Sus amigos íntimos pasaron estos últimos días por el centro hospitalario para despedirse de él. Sus cenizas serán esparcidas en La Coruña, donde descansa su madre. Y entonces se ha dicho también que a su lado pues ha estado en todo momento su marido, el fotógrafo Elio Valderrama, con el que lleva pues más de, creo que llevan 32 o 33 años juntos, y decía Jesús Mariñas que Elio era el amor de su vida. De verdad que me parece súper triste. No sé, yo creo que Jesús Mariñas es una persona que en un plató hacía y deshacía totalmente, y era muy interesante todo lo que contaba, porque aparte lo contaba con aquel toque de historia y de detalles. De hecho, está en el Ya son las 8, hablaron con Beatriz Cortázar y decía que era una persona maravillosa, una persona, todos casualmente, hasta estaba Isabel Rábago, Antonio Rossi, decía que era una persona que a todos les había ayudado en sus principios, que era una persona muy buena en ese sentido de ayudar al compañero, ¿no? Y más el que empezaba. Y lo mismo decía Jesús Manuel Ruiz. Entonces, bueno, eso era lo que te quería comentar por este lado, ¿no? Que lamentablemente pues ha fallecido Jesús Mariñas a los 79 años. Y por otro lado, quería comentarte algo súper guay. Me parece muy bien por parte de Olga Moreno, ya que es una mujer súper fiel, ¿verdad? Y agradecida. Pues este Kiko Matamoros está nominado en Honduras, en el programa Superviviente. Y Olga Moreno pues está mostrando todo su apoyo a Kiko Matamoros y ha pedido a sus fans, es decir, a la Marea Azul, que le salven de la expulsión de Supervivientes esta semana. Ella dice que se lo debe, que le debe muchísimo a Kiko Matamoros, porque en su momento Kiko Matamoros la apoyó muchísimo, y entonces le estaba pidiendo a sus seguidores que por favor ayudaran a salvar a Kiko Matamoros. Esto lo pedía desde su Instagram personal. Entonces, a mí me parece muy bonito esto de parte de Olga. Decía: deseo y espero salvar a Kiko. Le debo mucho y me gusta mucho cómo lo está haciendo. Espero y deseo que lo apoyéis. Gracias. Decía esta Olga Moreno. Y esta inesperada amistad pues surgió a raíz de la separación de Olga Moreno y Antonio David.
Kiko Matamoros siempre ha sido gran amigo de Antonio David, pero cuando el matrimonio anunció su ruptura, Kiko defendió en varias ocasiones a Olga Moreno. Y también ha defendido a Rocío Flores, Kiko Matamoros, eso hay que decirlo. Claro que las veces que frontalmente la ha atacado Jorge Javier, pues él ha tenido que callarse porque es la ley que hay allí en Sálvame. Y también Matamoros en su momento pues llegó a decir que no entendía la falta de empatía de las personas que contra Olga, ¿no? Que no entendían por qué eran tan apáticos con ella. Y bueno, eso me encanta que Olga Moreno se moje y apoye a Kiko Matamoros. En la vida hay que ser agradecidísimo y eso me ha encantado. Por otro lado, quería comentarte, esta tarde, ya sabes que Pipi Estrada está trabajando en Sálvame, ya sabemos que en Sálvame están haciendo lo imposible por subir la audiencia. Y entonces, bueno, han rescatado personajes del pasado que dieron mucha audiencia en el pasado. Y uno de estos personajes ha sido Pipi Estrada, que como ya sabemos, en el pasado fue pareja de Terelu Campos. Entonces, hay una ex amiga y ex compañera de trabajo de María Teresa Campos, que se llama Cuca de Vinuesa, que además es muy amiga de Pipi Estrada y ha grabado un audio enviado a Pipi donde le mostraba su apoyo, ¿no? Y no entendía por qué criticando a las Campos además, ¿no? Y entonces Cuca García de Vinuesa, que ha sido íntima amiga de las Campos, pues ha mostrado un audio súper demoledor en el cual no solo ha defendido a Pipi, sino que ha cargado contra las tres Campos e inclusive con la hija de Terelu. En primer lugar, esta Cuca no duda en definir las palabras de Pipi como lección magistral. Además, muestra su cariño y le dice: "Te quiero con locura, eres mi hermano". Según Cuca García Vinuesa, dice: "Hemos sufrido tanto, yo sufrí tanto en esa casa en el fin de año aquel. Yo te veía llorar y veía cómo te humillaban, cómo te machacaban con la mirada de ellas, ¿no? Como la tienen ellas. Me escandalizaba la actitud de las tres para contigo". Entonces aplaude las declaraciones de Pipi Estrada: "No ha habido nadie que se haya atrevido y te has atrevido tú. Es que has sido con una detrás de otra". Y además decía: "No has hecho mucho daño. Nos han hecho mucho daño, perdón. Y yo me he desvivido por María Teresa, me he desvivido por sus hijas, me he desvivido con todo durante 15 o 16 años. Yo pensé que eran buenas, pero es que no. Por ganar dinero han perdido la dignidad, han perdido todo". Sobre María Teresa Campos, Cuca García de Vinuesa explica que María Teresa no perdona. Aquel día que dije: "Ay, si yo hablara", porque parece que Cuca en un momento dado dijo así, pues al parecer María Teresa Campos le hizo la cruz a Cuca. Y porque claro, María Teresa se molestó porque Cuca dijo que si ella hablara, no te quiero ni contar la que se puede formar, ¿no? O sea, de todo lo que sabe Cuca de las Campos. Por otro lado, refiriéndose a la hija de Terelu, Alejandra Rubio, dice: "¿Cómo quieres que salga esa nieta con ese mal ejemplo? Está haciendo el ridículo totalmente. Me ha encantado, mentirosa, no mientas", llamando a Alejandra Rubio mentirosa. Y Cuca García de Vinuesa también carga contra Carmen Borrego, específicamente en contra de sus últimas declaraciones. Dice: "Empieza con ese despotismo y esas caras de desprecio, como diciendo: si yo hablara, te llama Pelele o algo así. ¿Quién eres tú para insultar, Carmen Borrego? ¿Qué más quisieras? Pertenecerte a parecerte a él, a este Pipi Estrada". De verdad que esta Cuca García de Vinuesa adora definitivamente a Pipi Estrada porque ha gozado de lo lindo al ver cómo Pipi no se les queda callada a ninguna de las dos, a pesar de que en el mismo plató no coincidió Terelu con Pipi, pero sí que Pipi a esta Carmen Borrego les dice las cosas en la cara sin temor alguno y con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, el recuerdo de humillación en aquel fin de año al que se refiere Cuca García de Vinuesa podría ser el que describe Pipi. Él cuenta que estaban cenando
y por fin de año, y entonces Terelu no paraba de repetir, te vas a manchar, porque dice que Terelu le encantaba que él se vistiese de traje, ¿no? Bien vestidito. Y entonces en ese momento, él dice, cogí una gamba y la camisa blanca, pues nada, se manchó. Y según este Pipi, la reacción de Terelu, que es algo que quiero que me digas en este video si es normal, y que además en Sálvame todos se han reído, Terelu le dice, te dije que te ibas a manchar, gilipollas. Lo llamó gilipollas. Bueno, ya sabes lo que quiero decir. Pero en ese momento todo el mundo pues rompe a reírse en Sálvame. Y yo digo, si tú eres un hombre, ¿verdad? Que estás contando esto. No, no, yo le decía a mi novia, mira que te vas a manchar, que te vas a manchar, que ten cuidado. Y va la chica y se mancha y yo en voz alta la llamo así, gili, etcétera. ¿Tú crees que sería bonito todo el mundo riendo y aplaudiendo eso? Porque entonces con los hombres es así, ¿no? O sea, me parece totalmente injusto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que más o menos vino a contar por encima, según el audio, y que es más cruel. Dice cosas más heavy, pero no las pusieron completas. Pero esta mujer, Cuca García de Vinuesa, que además ha trabajado siempre con María Teresa, pues ahorita pues no tiene amistad con ella. Y es que es una cosa que es tan obvia. Las Campos siempre han sido unas atorrantes, unas arrogantes, unas que de verdad que se creen más que nadie. Y yo creo que muchísima gente que se ha atrevido a hablar en contra de ellas, yo creo que dicen la verdad, que realmente son así porque es lo que demuestran en la tele, ¿no? Pero bueno, cambiando de tema, quería comentarte que al parecer María José Campanario, la esposa de Jesulín, está a punto de ser mamá. Al parecer, el bebé nacería 3 semanas antes. María José está a punto de ser mamá a pesar de que el nacimiento de su tercer hijo estaba programado para finales de mayo o principios de junio. Parece que el parto podría adelantarse debido a la evolución del bebé. Al parecer, la última ecografía del bebé fue muy bien y es que este tercer hijo de Jesulín y María José está muy sano y se encuentra con el peso ideal para venir al mundo, según ha informado el diario Es Diario. Y por eso que el médico habría recomendado a María José y a Jesulín reprogramar el parto y adelantarlo para evitar complicaciones. Se trataría de un adelanto de 3 semanas y media y por tanto no llegaría a las 40 semanas de gestación. La recomendación para María José Campanario habrá que ver si lo sigue a rajatabla, pero sobre todo teniendo en cuenta que ella pues ha llevado este embarazo muy preocupada por el tema que tiene ella de salud. No obstante, ninguno de los padres pues se ha pronunciado al respecto si esto es cierto o no. Inclusive esta tarde en Sálvame dijeron que posiblemente ya había nacido el bebé. Pero ellos han llevado este tema del embarazo de María José muy herméticamente, muy en silencio, sin dar que hablar, ¿no? De hecho, en un momento dado lo pusieron en duda que María José estuviese embarazada porque además ella no ha salido a la calle, o sea, o por lo menos los periodistas no han podido verla, ¿no? Con la barriga. Hasta un control parece que tuvo ella el mes pasado y sí que la pillaron ya con su barriguita grande. Entonces, este tercer embarazo de María José Campanario, pues no fue planeado, pero sí muy deseado por ambos. Fue el pasado mes de diciembre cuando la pareja pues anunció lo más feliz que estaban esperando un tercer hijo y decían, para nosotros es una bendición y solo queremos que salga sano. Además, este bebé llega en un muy buen momento para el matrimonio que recientemente ha mostrado públicamente lo mucho que se quiere. María José Campanario sorprendió a Jesulín en un vídeo que hice ayer, pues en el desafío, dedicándole su reto con una declaración de amor. Pero esto fue grabado antes de ella
quedarse embarazada, que por eso yo me dije, ¿cómo va a ser esta prueba si esta mujer está embarazada? Y resulta que fue grabado antes, con anterioridad. Bueno, mi gente bella, esto era lo que te quería comentar, estas noticias de última hora. Si te ha gustado, como te digo siempre, regálame tu like. Por otro lado, si es la primera vez que me escuchas, te ha gustado, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise que he subido un vídeo, que estoy estrenando algún vídeo o que estoy haciendo algún directo. Un besazo enorme, mi gente bella, y hasta el próximo vídeo. Chao.